Actualización informativa, nos ubicamos ahora al norte de la capital guatemalteca, donde ha ocurrido un atentado armado hace apenas unos minutos. Lamentablemente, el saldo es trágico. Hablamos de un hombre que ha fallecido. Él iba a bordo de un pick-up cuando fue abatido a tiros. La versión inicial señala que hombres a bordo de una motocicleta le interceptaron el paso cuando transitaba en cercanías del mercado de la colonia San Rafael 2. Repito, esto es la zona 18 de la capital guatemalteca. Se supone que hombres armados a bordo de la motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones. El hombre logró detener la marcha del automotor en el que viajaba, pero lamentablemente falleció en el lugar. Pese a que hay una compañía de los bomberos voluntarios en las cercanías, el daño ya estaba hecho, sobre todo por la cantidad de disparos que recibió este hombre. Las autoridades están ya investigando el caso.